Exactamente, nuevo ciclo, como decías vos, nuevo año, comienza Actualidad de Mercedes por la señal de Cablevisión de 21 a 22 horas, así que bueno, con todas las expectativas, esperando a ver este primer programa. Bueno, un primer programa, digo, teniendo en cuenta que estamos a días de las elecciones, de las primarias, uno imagina que tratando el tema político. Sí, primer programa y va a estar calentito el primer programa, te digo. Te digo los invitados, por un lado va a estar el doctor Juan Ignacio Starros y por el otro Julia de Paola. Así que cada uno con sus distintas visiones de lo que es la política. Andrea, ¿qué expectativas para este nuevo año en la pantalla? Primero encontrarlo en Señat, que lo estoy tratando de rastrear a Fernando en Señat, supongo que en el segundo programa va a incorporarse con una actualidad, y esperemos que sea tranqui, lo que espero que sea un programa tranqui, aunque es de política, hasta ahora venimos bien, toquemos madera, pero bueno, expectativas como siempre, con muchas ganas de trabajar, y que la gente conozca un poquito más a los candidatos. Digo, el año que, digamos que el hecho de que sea un año con elecciones, tiene un panorama, una expectativa diferente, uno imagina. Sí, económicamente totalmente diferente, que es lo más importante. No, ahora hablando en serio, vamos a ver cómo se desenvuelven acá las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y después sí le vamos a dar un toque distinto al programa, pero hasta, igual si tenemos hasta octubre, pasan las PASO y después tenemos octubre. Si podemos lucrar con la parte económica, bienvenido sea, así que si no quedará político. Bueno, pero la idea es también ir tratando otros temas. Sí, por supuesto, no solamente la política, ahora hablando en serio, aparte de política, hay pequeños bloques de actualidad en donde vamos a decir las pequeñas noticias que hay y que transcurren en la ciudad durante el día, y siempre nos fijamos en lo que publica Esteban Marcelo y nosotros después hacemos la notita, que está bueno eso. Bueno, 21 a 22 horas todos los miércoles. Todos los miércoles de 21 a 22 horas por Cablevisión y los días jueves de 19 a 20 por Telered. Gracias.